profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo.
Siguiendo al cordero.
Thank you.
al mirar las profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre y el otro pereció. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre y el otro pereció. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le preguntarán, qué heridas son estas en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló que el séptuple serio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa que ni, que en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos ayude en la lectura y podamos entender y captar lo que nos quiere decir en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial, en este nuevo día, en esta nueva tarde, Señor, que tú nos permites estar en tu presencia, Señor. Tu presencia es tu palabra, Padre amado, con tu Santo Espíritu. Tú en primera de Tesalonicenses, tú mismo viniste, Señor, como dice la palabra, el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descendiste, Señor. En este último tiempo, tú viniste a través de tres etapas, oh Padre amado. Pero antes de que sucediera eso, tú enviaste primeramente un misterio a revelar a través del séptimo ángel, como estaba escrito en Apocalipsis 17, oh Padre amado, en el tiempo y la sazón, tú cumples tu palabra perfectamente, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces con conocimiento de todas estas cosas, Padre amado, entonces podemos decir claramente, como dice en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre amado, por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde, para continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará también lecturando, Señor. Permite que entremos con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra perfecta, Señor. Y el que lo lee tiene que ser de la misma manera, Padre. Te lo pedimos en especial, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje glorioso titulado La Reina del Sur. Mensaje predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Vamos a continuar en la lectura en el párrafo 21. Pero para formar el cuadro vamos a volver en el párrafo 20 para comprender de lo que está diciendo el profeta aquí. Párrafo 20 dice, y yo, el hermano Mori me acaba de decir cómo él vino y él me hizo venir de tan larga distancia, de Tailandia. Eso está muy bien. Ustedes saben que se necesita que un corazón clame por algo para hacerlo real. ¿Ven? Eso es cuando un corazón está clamando. Bueno, les doy las gracias a ustedes por toda su cooperación, por todas, todo lo que ustedes han hecho. Dios los bendiga y oren por mí ahora y vamos a orar por los enfermos en unos cuantos momentos. Y yo tengo algunos pañuelos aquí, pero para orar por ellos. Y una señora de color me dijo que ella tenía un pañuelo aquí para un amado y ella está sentada al lado de una señora. Ustedes saben, cualquiera, venga aquí y mire hasta allá arriba. Uno no puede ver si esa gente es de color o blanca desde aquí. Correcto, pero el Espíritu Santo me mostraba esas personas aquí, caminando aquí delante de mí. Y esa es la razón que yo supe que eran de color, gente de color. Alguien dijo, mire, ¿cómo los podía ver usted ver a ellos allá arriba? Párrafo 21, entonces continuamos. Yo dije, yo no los vi. Yo los vi aquí delante de mí. Ven. Correcto, aquí es en donde fue, y ellos estaban sentados allá con fe, creyendo, y Dios hizo la obra. Eso es todo lo que se necesita, solo tener fe y creer.
Y ahora, si en cualquier momento puedo orar por un pañuelo o hacer algo por ustedes, solo escríbanme a Jeffersonville y estaré contento de enviárselo a usted gratis, sin costo alguno. Y pronto vamos a tener los libros que van a salir. Y yo, el hermano Jack, me dijo, a mí no me gusta anunciar mis propias reuniones de algún lugar como este. Pero miren, si ustedes tienen a algunos amados que están cerca, en los alrededores de Jeffersonville, la próxima semana, empezando el próximo domingo en el tabernáculo, el próximo domingo en la mañana, yo tomaré el primer capítulo de Apocalipsis para dar la base del revelamiento de Apocalipsis. Párrafo 22. Ahora, la palabra Apocalipsis en el griego significa como quitar la tela de una estatua, quitarlo, el velo, ¿ven? Y eso es el revelamiento de Jesucristo en las siete edades de la iglesia. Y no estoy escribiendo un pequeño comentario sobre eso. Yo no lo puedo escribir, por supuesto, pero solo lo tengo que hablar bajo la inspiración, como yo lo recibo, y luego, por supuesto, ellos lo graban en la cinta magnetofónica, y luego de allí lo toman en taquigrafía y de la taquigrafía a la prensa. Y ahora nosotros tendremos las cintas y también lo tendremos en forma de libro muy pronto, si es la voluntad del Señor. Y entonces quizás para la próxima vez que venga los tengamos. Así que si ustedes andan por allí, cualquiera de sus amados, díganles que vayan allá. Ahora nosotros estamos tratando de conseguir lugar suficiente para acomodar a la gente, porque yo acabo de anunciar aquí, pero ya lo hemos oído. Se me olvida de cuántos estados alrededor. Ven ustedes que la gente está llegando y ya tienen reservaciones para quedarse toda la semana. Párrafo 23. El lunes en la noche será la iglesia de Éfeso, y luego Esmirna, Sardis, y seguir hasta Tiatira, y seguir hasta el domingo en la mañana, completamente una semana. Estaré hablando sobre la iglesia de la Odisea. Y entre eso hay una puerta abierta puesta entre la edad de la iglesia de Filadelfia y la de la Odisea. Y esa es la puerta de la cual queremos hablar en ese servicio. Ahora, el Señor los bendiga y ustedes estén orando por mí. Ahora, antes que abordemos de la gran palabra, la palabra de Dios, la palabra infalible, mi fe está edificada solemnemente sobre esta palabra. Cuando esta palabra lo dice, entonces yo sencillamente lo creo. Yo no trato de añadirle algo en ella, ni quitarle algo a ella. Y en esta mañana yo quizás me tendré que disculpar de alguna de esta gente fina aquí, tan tocante a algunos de esos comentarios fuertes, tocante a que los mulos son ilegítimos. Pero no fue mi intención de ser tosco ni sacrílego, pero yo solo estaba tratando de hacer un punto. Ustedes entienden, ¿no es así? Párrafo 24. Todo lo que un mulo. Oh, hermanos, eso es lo que hizo el hombre. Ven, él no se puede reproducir. Él no se puede seguir adelante. Él no sabe quién es su papá, su mamá. Él sencillamente no tiene esperanza. Eso es todo. Eso es todo. Él no se puede reproducir. Así que él sencillamente es, pero ustedes saben, si acaso él no tiene, él esperará toda su vida entera para poder patearlo a usted justo antes que él muera y matarlo, si él puede. Él de seguro lo hará. Él esperará toda su vida entera, tranquilo, solo esperando. Mira, te patearé algún día cuando estés detrás de mí. Y de esa manera es mucha gente en la iglesia. Correcto. Oh, yo te daré palmaditas en la espalda hasta que tenga una oportunidad de cortarte el cuello. Ven. Pero ustedes saben, a mí me gusta el caballo. A ustedes no. Oh, especialmente si es un caballo pura sangre, uno que conoce sus ancestros, quiénes son, de dónde vienen, desde su papá, mamá, abuelo, tatarabuelo, tatara, tatara, tatarabuelo, hasta muy atrás. Él conoce su linaje. Ustedes pueden tener confianza en él. Párrafo 25. De esa manera es con el cristiano. A mí me gusta un cristiano pura sangre.
un cristiano nacido del Espíritu Santo, no de algún credo, sino que él conoce de qué torrente sanguíneo es él. Él es genuino, pura sangre, pentecostal genuino, nacido del Espíritu Santo con su experiencia que llega hasta el Pentecostés. A mí me gusta eso, un cristiano pura sangre. Él sabe de dónde viene, él sabe quién es su papá, quién es su mamá, quién es su Salvador y quién es su Dios. Amén. Un verdadero cristiano pura sangre, me gusta eso. Y así que esa es la diferencia. Un mulo no sabe, él solo alza sus orejas y no puede aprender nada, nada sabe. Y él es verdaderamente un animal. Ahora, ¿aman la palabra del Señor? La congregación dice, amén. ¡Oh, hermanos, es maravilloso! Párrafo 26. Ahora, yo voy a hablar esta noche sobre sanidad divina, si es la voluntad del Señor, un poquito sobre esa línea. Pero abramos ahora en Mateo el capítulo 12 para un contexto, un pequeño contexto, y luego de esto sacar un contexto, si es la voluntad del Señor. Mateo el capítulo 12, 26. Dice, para un pequeño texto y luego de esto sacar un contexto, si es la voluntad del Señor. Mateo, el capítulo 12. Y ahora empecemos a leer en el versículo 38 de Mateo. El capítulo 12, para ustedes que están anotando el texto. Como muchas veces la gente lo nace en las reuniones, ellos anotan el texto. Amén. Y lo mantienen así en su mente y cuando ellos reciben las cintas, ellos lo repasan y demás. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras le hablamos al autor. Párrafo 27. Bondadoso Señor, estas palabras fueron escritas por el escriba Mateo. Es tu propia palabra, y nosotros sabemos que tu palabra es vida, es condenación para el incrédulo y vida para aquel que cree. Pedimos, Señor, si hay algunos incrédulos, que ellos lleguen a ser creyentes esta noche. Si hay algunos enfermos, que sean sanados. Si hay algunos fatigados que se pongan contentos, los que están sin gozo, que todo el gozo se salió de sus pozos, que el amor de Dios emplaste ese pozo otra vez, que una lluvia de Dios se derrame en él, concédelo, Señor. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, y pedimos, Señor, que tú nos recibas como tus siervos. Y nosotros pedimos que tú nos des un gran clímax de estos cuantos días de conferencia y reuniones aquí. ¿Cuánto te damos gracias por lo que ya has hecho? Y ahora pedimos que no haya una sola persona que quede debilitada en nuestros medios, espiritualmente debilitada, ni físicamente debilitada. Que el poder que levantó a Jesucristo del sepulcro entre en todo corazón esta noche, de liberación del pecado e incredulidad, de liberación de la enfermedad y la aflicción, y que podamos hacer a un lado toda cosita y miremos directamente al Calvario ahora y recibamos las bendiciones de Dios. Yo creo que esta reunión fue ordenada de ti, y creo que cosas saldrán de esta reunión que no entendemos todavía, pero que en los días venideros veremos que esta reunión fue traída por la múltiple sabiduría de Dios. Misioneros saldrán de aquí. Sé con ellos, Señor,
Llamamientos han sido dados a la gente. Grandes señales y prodigios del Señor resucitado han sido hechos. Espíritus que estaban en hombres en los días del pasado, que tú has usado, se han manifestado entre nosotros, especialmente el Espíritu Santo. Padre, pedimos que tú bendigas al hermano Mori, a la hermana Mori y a todos los que están relacionados con este tabernáculo. Guíalos y dirígelos. Todo ministro, misionero o lo que están en este edificio esta noche o que han estado aquí, que ellos hayan recibido algo que los inspire a seguir adelante rápidamente, porque la hora se está aproximando. Entonces vendrá el tiempo cuando no habrá más trabajo que podamos hacer. Pronto será quitado de nosotros, mientras vemos el fruto mermando, la vid siendo purgada. Te pido, Padre, que tú concedas estas bendiciones por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo pedimos en su nombre. Amén. Yo quiero usar cinco palabras para un texto. La Reina del Sur. Alguien pudiera decir, bueno, ¿no es ese un texto algo pequeño para su servicio de clausura? Sí, es un texto algo pequeño. Eso es verdad. Pero lo que lo hace bueno es que sale de la Biblia. Ven, no es el tamaño de ello, es la calidad de ello. No es la cantidad, es la calidad. Párrafo 30. Por último, como yo he contado con frecuencia, mi amiguito en una ocasión buscando en el desván buscó en un viejo baúl y encontró una estampilla pequeña y él pensó que él podría obtener un 5 por ello para comprar un helado. Y él la llevó a un coleccionista de estampillas y él le dio $1. Eso satisfizo al muchachito. Y así que el coleccionista de estampillas la vendió por cientos de dólares. Y ahora pienso yo que vale hasta cientos de dólares. Una vieja y pequeña estampilla amarilla. Ahora, en cuanto al papel, no valía nada. Pero es lo que estaba en el papel lo que contaba. Amén, mis amados hermanas y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Reina del Sur. Cyberport, Luisiana, Estados Unidos. Día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la Reina del Sur. Párrafo 31. Ahora, la Reina del Sur son sencillamente cinco palabras. Y no es el papel en el que está escrito, es el valor de la palabra que está escrita en el papel. El hermano Kickson me dio esta Biblia completa hace muchos años, y la Biblia probablemente cuesta como unos $25, una Biblia Scofield. Pero es, esta aquí nos dará vida o muerte a nosotros. Y en ella hay perdón para todo hombre que la oye, y es condenación para aquellos que no la oyen. En una ocasión, el gran Abraham Lincoln fue abordado para hacer una decisión. Un hombre fue sentenciado a muerte, a morir bajo un escuadrón de fusilamiento, debido a que desertó su puesto del deber durante la guerra o algo. Él había hecho lo que ellos llamaban cruzar al otro lado de la colina, o cometió alguna ofensa militar, y él fue sentenciado a morir, y el hombre sencillamente estaba nervioso y temeroso, y fue sentenciado por algunos generales crueles, o algo de que tenía que morir. 32. Un buen amigo de él fue rápidamente al señor Lincoln, y mientras él iba de su carruaje a su cuarto, él le dijo, este hombre es un buen hombre, él aún es un hombre cristiano. Y él, el señor Lincoln, usted es cristiano y él va a morir. Él va a morir mañana en la mañana ante un escuadrón de fusilamiento, señor. Usted siendo cristiano, conoce la condición de este hombre. Él no quiso violar ninguna ley. Él estaba temeroso cuando él entró en la batalla. Usted es el único que lo puede salvar. El señor Lincoln sencillamente cogió un pedazo de papel y escribió allí, perdonado, Abraham Lincoln, y se lo dio.
Y así que cuando él llegó a las celdas de la prisión en donde su amigo estaba esperando, él dijo, oh, gracias a Dios, tú estás perdonado. El señor Lincoln te perdonó, 33. Así que él miró para todos lados, miró el papel. Él dijo, ¿por qué te burlas de mí ahorita, cuando estoy para morir bajo un escuadrón de fusilamiento? Dijo, ese no es Abraham Lincoln. Dijo, esa no es su firma. Si yo tuviera el perdón de Abraham Lincoln, dijo, estaría, bueno, estaría escrito y sellado y todo. Él dijo, no, esa no está en la clase correcta de papel. Dijo, yo no recibiré eso. A la mañana siguiente, el hombre murió, como fue sentenciado a morir. Ahora, aquí este hombre tenía el perdón de Abraham Lincoln para que no lo fusilaran, y luego él fue fusilado. Fue juzgado en los tribunales federales, y he aquí su decisión. Un perdón no es un perdón, a menos que sea recibido como un perdón. Esa es la palabra de Dios. Es sanidad para aquellos que la puedan recibir como sanidad, pero no es sanidad para aquellos que no la pueden recibir como sanidad. Es perdón para el pecado, para aquellos que crean que ellos son perdonados del pecado, pero no es bueno para aquellos que no la reciban de esa manera. 34. La promesa del Espíritu Santo es una seguridad para ustedes que la recibirán si ustedes la reciben de esa manera. Depende de su actitud hacia la palabra. La palabra no es el papel, es solo un libro, pero es Cristo manifestado en papel. Eso es lo que es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? Y sus palabras son espíritu y vida. Amén. Nosotros recibimos su palabra igual que si fuera él mismo. Cuando yo veo su promesa, eso es Cristo para mí. Yo la abrazo. Él no puede mentir. Para mí, eso es exactamente la verdad. ¿Ven? Yo no pudiera saber cómo echar mano de ella, pero es la verdad. Y yo me aferro a ella porque es Cristo para mí. 35. En nuestro texto esta noche encontramos a Jesús reprochando y reprendiendo a un montón de gente que había rehusado creer que él era el Mesías. A pesar que él había hecho muchas señales mesiánicas entre la gente, y lo había llamado a él Belcebú. Solo unos dos versículos previamente a este. Y él dijo, si ustedes me llaman un nombre malo, yo los perdono. Ustedes me ven hacer. Permítanme cómo interpretarlo de esta manera para que ustedes capten lo que yo quiero decir. Ustedes me llaman cuando yo les muestro a ustedes las obras de Dios. Ustedes me llaman Belcebú. Ahora, Belcebú es como un adivinador, un demonio. Ustedes me llaman Belcebú. Yo los perdono por eso, ¿ven? Pero algún día el Espíritu Santo va a venir a hacer la misma cosa. Y si ustedes hablan en contra de eso, nunca será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Esa es la gravedad de lo que estamos experimentando hoy en día. Oh, y él los reprochó porque ellos no lo habían recibido después que él había hecho las obras de Dios y había mostrado que él era el Mesías. Ahora, si él habló esas palabras, ellas son absolutamente la verdad. 36. Entonces, en este día que estamos viviendo, en el que el Espíritu Santo ha venido y está haciendo las mismas obras otra vez, ¿ven ustedes en dónde estamos parados esta noche? Es una cosa horrible pensar que la gente hoy en día todavía llamará a la obra de Dios el diablo.
Y Jesús los estaba reprochando. Ahora, si regresáramos un poquito en la Biblia, nos daríamos cuenta que Dios en todas las edades, en todos los tiempos, ha tenido dones en su iglesia. Nunca ha habido una ocasión en la que Dios, cuando Él viene a su iglesia, suceden cosas sobrenaturales. Yo sé que les estoy hablando a historiadores. El hermano Murray mismo es uno de los más buenos que yo he conocido. Y en cualquier ocasión que la iglesia tuvo un avivamiento, siempre estuvo la señal de lo sobrenatural en la reunión. Dios sana a los enfermos, habla en lenguas y hace otros milagros y señales cada vez que ellos han tenido un avivamiento. Y aún previamente a la venida de Cristo, cada vez que Dios envió lo sobrenatural, o mejor dicho, se movió entre el pueblo, las señales de lo sobrenatural estaban entre ellos. 37. Así que, ¿ven ustedes? Nosotros somos evangélicos. Nosotros creemos. Nosotros absolutamente creemos que Dios vive en su iglesia y en su pueblo. Nosotros creemos eso. Y Él muestra la señal del gozo y el poder del Rey en el campamento. Así que por todas las edades, ellos tuvieron toda clase de señales. Y Él se refirió a algunas de ellas aquí. De una de ellas, Él dijo, como fue en el tiempo de Jonás. Lo llamó Jonás. Ahora, mucha gente condena al pobre Jonás. Y Jonás era un profeta. Pero yo siempre sentí lástima por él. Porque muchos en este día condenan a Jonás. Y dicen que él estaba fuera de la voluntad del Señor. Así que yo voy a defender a Jonás y decir que él no estaba fuera de la voluntad del Señor. Ustedes observen y vean ahora. Vamos a tomar su vida por unos cuantos momentos y examinarla. 38. Jonás iba rumbo a Nínive, por supuesto. Y la Biblia dice que por Jehová, son ordenados los pasos del hombre. Entonces Jonás no podía haber hecho nada, siendo un profeta, sin que el Señor lo guiara. Yo mismo he hecho cosas y ustedes también las han hecho, que pensaban que eran necias en comparación a lo que ustedes realmente pensaban que eran correctas. Pero se vinieron a dar cuenta que eran exactamente correctas. ¿Ven? Dios siempre hace eso, porque Él guía a los justos. Ustedes sigan de la manera que el Espíritu guía. Y Jonás se halló en un apuro en el mar. Y sabemos la historia, que él fue atado de manos y pies y arrojado del barco. Y un pez vino y lo recogió, lo que llamamos la ballena. Y el pez se fue al fondo del mar después de comerse a Jonás. O mejor dicho, de tragárselo. Y él llegó al fondo del mar, y así que ellos, 39. Esa es una historia que siempre desconcierta a la ciencia, porque la ciencia dice que la garganta de la ballena no es lo suficiente grande como para tragarse a un hombre. Pero si ustedes se fijan, la Biblia dice que Dios preparó a este. Este fue una clase especial de pez. Dios, Él es Jehová Jireh. Él puede proveer todo lo que Él quiere, porque Él es Dios. Amén. Abraham lo llamó a Él Jehová Jireh, porque Él habló ese sacrificio a existencia. Él todavía es Jehová Jireh. Él puede proveer lo que Él desee. Y Él preparó ese pez. Una niñita que en una ocasión venía contenta de la iglesia con su Biblia, ella iba caminando. El incrédulo la encontró y dijo, ¿por qué estás tan contenta? Dijo, acabo de ser salva. Jesús está en mi corazón. Dijo, tonterías. Dijo, ¿qué llevas allí? ¿Una Biblia? Dijo, sí. Dijo, me imagino que tú crees esa historia tocante a la ballena y a Jonás. Dijo, oh sí, yo creo toda palabra de ella. Lo que Dios dice es la verdad.
Él dijo, bueno, ¿cómo lo vas a probar tú de otra manera que por fe? Ella dijo, cuando llegue al cielo, yo le preguntaré a Jonás. Correcto. Él dijo, pero ¿qué si Jonás no está allí? Dijo, entonces usted pregúntele. Esa es una buena idea, ¿ves? Usted pregúntele. Muy bien. Párrafo 40. Dios siempre tiene la respuesta. Si ustedes solo abren su boca cuando Él la abre. Dios hizo un pez especial para Jonás y él se lo tragó. Yo lo creo, toda palabra de ello. Y él se fue al fondo del mar y un pez cuando come, den comida a su pececito dorado. Ustedes se fijarán que él se va directamente al fondo. Descansa sus aletas en el fondo de la pecera. ¿Le han dado comida alguna vez? Se llena su pancita y él se va directamente al fondo de la pecera para descansar. Un pez hace eso. Después que sale y come, él regresa al nido y descansa. Bueno, esa ballena que se había tragado a ese profeta se fue al fondo del mar para descansar. Y ahí estaba Jonás, revolcándose en ese vómito allí en el fondo del mar. Y yo siempre pensé, la gente dice, bueno, mi brazo no ha mejorado y mi pie no ha mejorado. No me siento mejor. Ustedes nunca se sentirán mejor cuando eso... Ustedes están mirando sus síntomas. Mientras ustedes miren sus síntomas, no van a ver nada más sino sus síntomas. Depende a lo que ustedes están mirando. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Estamos lecturando el mensaje titulado La Reina del Sur, servicio presentado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Para continuar, hermana Edith, Dios te bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Reina del Sur, párrafo 41. Ahora miren a Jonás. Miren, él estaba en una situación crítica. No hay nadie aquí en este tabernáculo que esté así de mal esta noche. Él estaba en el vientre de la ballena. Si él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. Para donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Y él dijo, ellas son vanidades ilusorias, mas yo miraré otra vez hacia tu santo templo. Porque él sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, bueno, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultades en cualquier parte y mirara hacia este templo santo y orara, entonces tú escucha del cielo. Y él creyó que la oración de Salomón sería contestada. Así que Dios hizo que ese pez se enfermara y se diera la vuelta y llevara a Jonás a la orilla del mar. Ahora, si Jonás bajo esa circunstancia podía mirar hacia un templo que fue edificado por un hombre, Salomón, que después se descarrió, un templo terrenal y una oración de un hombre común, y Dios pudo hacer un milagro como ese para él, ¿cuánto más él puede hacer por usted y por mí cuando rehusamos mirar nuestra condición? Y una vez más miraré hacia tu santo templo, en donde Jesús se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nuestra confesión. Amén. ¿Cómo podemos mirar un síntoma? Yo miro a Jesús, no a cómo esto se mira, sino a lo que eso dice. Miren al Calvario, miren el precio que fue pagado por ello. Una persona viene y dice, yo soy muy vil, hermano Branham. Dios nunca me salvará. No miren cuán malos son ustedes. Miren cuán bueno es Él. Nunca se miren ustedes mismos. Mírenlo a Él. El sacerdote nunca veía por quién era hecho el sacrificio. 42. Como el hermano Bosworth solía decir tocante a su mulito, decía, un mulo nacía y sus orejas estaban caídas y su cola levantada y sus piernas zambas y sus ojos viscos. Dijo, bueno, si él pudiera hablar, él diría, bueno, cuando ellos vengan, ellos me darán un golpe en la cabeza,
porque ellos no me darán comida. Yo no soy digno que me den comida. Pero si su mami fue muy instruida, ella diría, hijo, tú no tienes que preocupar. Tú naciste bajo una primogenitura. Un cordero sin defecto tendrá que morir por ti para que tú puedas vivir. Y eso es exactamente correcto. El sacerdote nunca vio al mulo. Él no examinó al mulo. Él examinó al cordero. No el defecto en el mulo, sino el defecto, si había algún defecto en el cordero. Así que si usted no puede encontrar algún defecto en él, ¿por qué se preocupa entonces? No es usted, es él. Dios no lo mira a usted, él lo mira a él. ¿Lo ven? ¿Lo ve, hermana? ¿Lo ve, hermano, sentado aquí? ¿Lo ven? No es usted a quien él está mirando, él está mirando a Cristo. Ese es el sacrificio. Él mira al sacrificio. 43. Así que Jonás, para continuar con él, nos fijamos que el pueblo de Nínive era muy perverso. Me dicen que ellos eran idólatras y ellos adoraban animales. Y el dios del mar era la ballena y la ocupación de ellos era la pesca. Así que cuando todos los hombres fueron a trabajar esa mañana, la ciudad del tamaño de Saint Louis, más o menos, salieron al mar con sus barcas. Ahí llegó el dios del mar hasta la orilla. Sacó su lengua como pasábamos y ahí venía el profeta caminando, saliendo de su boca. Con razón ellos se arrepintieron, ¿ven? Sí, seguro. Ellos se arrepintieron porque el dios de ellos les dio un profeta por medio de una señal sobrenatural. Amén. Con razón él dijo que ellos condenarán esta generación. La gente en el tiempo de Noé, mejor dicho, en el tiempo de Jonás. 44. Yo también les quiero decir esta pequeña cosa mientras seguimos. Si está bien con ustedes, fíjense. Él dijo, y la gente de Nínive se levantará en esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y uno más grande que Jonás está aquí. Ahora fíjese, cuando ellos le preguntaron a él, él dijo a Abraham, dijeron, danos una señal. Después de tantas cosas que él había hecho, ven a ese diablo. Lo mismo que él dijo, haz un milagro aquí y convierte estas piedras en pan. Le puso un trapo cubriendo su rostro y ellos lo golpearon en la cabeza y dijeron, dinos quién te golpeó, te creeremos. Si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Ese mismo diablo hará la misma cosa. Sana este aquí, déjame ver lo que sanas a él. ¿Ven eso? Ese es el mismo diablo viviendo en gente religiosa. Déjame verte hacer un milagro. Yo no, el anciano tal y tal que vende lápices allá en la esquina ha estado inválido. Déjenme ver que ustedes, sanadores divinos, lo sanen. Solo recuerden que ese es el diablo, ¿ven? 45. Nosotros no payaseamos para ellos. Dios nunca lo hizo. Jonás nunca lo hizo. Nadie más lo hace. Ellos solo déjenlos en paz. Son ciegos guiando ciegos. Así que no les digan nada a ellos. Solo continúen caminando hacia adelante. Tenemos más que lo que creen. Que perder el tiempo con incrédulos. Pero fíjense, Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 46, fíjense, miren, cáptenlo. ¿Qué clase de generación? Una generación perversa, mala, adúltera. Él estaba hablando de esta generación o cualquier otra generación que diría, hazme una señal, muéstrame. Eso es lo que ellos le estaban diciendo a él. Ahora, estos hombres de hoy en día que no creen en sanidad divina y no creen en milagros, están pidiendo, déjame ver que tú sanes a este, déjame ver que tú sanes a ese. La Biblia dice que ellos recibirán una señal. ¿Qué clase de señal sería? La señal de la resurrección. Aleluya, nosotros la tenemos. Amén. Está aquí ahora. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos.
y está vivo después de 2000 años, mostrándose el mismo entre nosotros. La generación perversa, adúltera, mala, la generación adúltera. Esa es esta generación. Es como Sodoma. Nosotros hemos regresado a ella otra vez. Él dijo, esa generación demandará una señal y ellos tendrán una señal. La señal será la resurrección. ¿Lo captan ustedes? Y ellos ahora lo llaman para hacer enviarlos más lejos de Dios. Ellos dicen, es un diablo, es adivinación de los pensamientos de la mente, es telepatía o algo, sin saber que es la resurrección de Jesucristo entre su pueblo. Gloria, oh, como fue en los días de Jonás, ¿ven? Muchos. 47. Ahora, vayamos a Salomón. En los días de Salomón, cualquier lector de la Biblia sabe que esa fue la edad dorada de Israel. Ellos fueron sus mejores días que ellos tuvieron. Ese fue su milenio pequeño. Todo prosperó bajo Salomón. ¿Por qué? Cuando Dios le da un don a un pueblo o a una nación o a persona, y esas personas reconocen ese don, es una edad dorada para ellos. Si ellos lo rechazan, es caos para ellos. Esa es la razón que él continuó diciendo. Uno más grande que Salomón está aquí. Y ellos lo estaban rechazando. Bueno, tomemos a Salomón por unos cuantos momentos. A Salomón le fue dado un don de discernimiento y todo Israel se reunió alrededor de él. Todos lo creyeron. Bueno, él tenía un don de discernimiento y él podía discernir para el pueblo. Y todos estaban en un solo corazón, unánimes, alrededor del gran don de Dios. Alabado Dios, el gran Jehová. Cantaron las alabanzas. Edificaron el templo. Ellos hicieron grandes cosas porque estaban contentos. Jehová había puesto un don de discernimiento en un solo hombre, Salomón. Ellos estaban todos contentos al respecto. 48. Oh, si América esta noche se reuniera alrededor del don de Dios, sería una edad dorada. Sería un milenio para nosotros aquí. Que si nos reuniéramos alrededor del don de Dios, el cual... Ese es el Espíritu Santo, por supuesto. Si toda América se reuniera alrededor del don que Dios nos envió, el Espíritu Santo, sería un tiempo en que ellos derrumbarían toda pared de partición entre metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales. Y tendríamos una edad dorada. Y el poder de Dios recorrería esta nación de mar a mar. Toda nación bajo el cielo nos temería. Esa es la mejor protección que tenemos, la protección de Dios. Nosotros no tenemos que edificar bombas atómicas, competir con Rusia y competir en misiles. Solo regresen a Dios, acepten el don que Él nos dio. Pero ellos no lo harán. Bueno, uno ni puede hacer que muchos de los hermanos pentecostales lo hagan. Mucho menos metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteranos y demás. No se puede conseguir que muchos lo crean. Ellos no se reúnen alrededor de él. ¿Qué es lo que queda? Entonces, caos. Dios lo envía. Depende de ustedes que lo reciban. 49. Ahora, cuando ese don fue recibido y toda la gente estaba unánime, bueno, cada uno de los que pasaban por allí, ellos le decían, mira, antes que te vayas debes ir allá. Tú has oído de nuestro Dios. Nuestro Dios es Jehová, el gran Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mira, antes que salgas de nuestra nación, tú debes quedar el tiempo suficiente para ver una de las reuniones. O tú te sorprenderías al ver cómo el gran poder de Dios viene sobre un hombre. Y observa cómo él discierne los casos entre el bien y el mal para el pueblo. Bueno, tú lo deberías ver. Es maravilloso. Bueno, la gente pasaba por allí y lo veía. Y, oh, bueno, sus corazones estaban todos entusiasmados. Y así se iba. Nadie decía, oh, yo no creo eso. No, eso no es de Dios. Todos estaban en un solo corazón alrededor de él. 50. Si el pueblo que es llamado por el nombre de Jesucristo, si el pueblo que es llamado la iglesia
cristiana, solo esa gente nada más se congregara y orara y aceptara el don que Dios nos ha enviado, no habría una sola palabra detestable dicha tocante a la cosa. Bueno, habría tal derramamiento maravilloso del Espíritu Santo. Las naciones oirían de ello. Los encabezados del periódico, las noticias de la televisión, correría el mundo. Si nosotros solo lo pudiéramos captar, pero no lo harán. ¿Qué es lo que queda entonces? Una bomba atómica nos espera. Eso es todo, para el incrédulo. Jesús nos está esperando. Gracias al Señor hay un escape. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos de este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Olga. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Párrafo 51 al 60. Me los bendiga, hermanos y hermanas. Los amo mucho. Vamos a leer. Estamos en el mensaje de la Reina del Sur. El párrafo 51. Ahora, Salomón, nos damos cuenta entonces que la gente estaba hablando y por donde quiera. Luego, las noticias, ellos no tenían televisión, no tenían televisiones en esos entonces, ni periódicos. Las era de la boca oído, y cada vez que la gente iba a otra nación, ellos llevaban las noticias. Oh Dios, el gran Jehová, Dios de los judíos. Bueno, esa gente está unánime. Y ellos edificaron un templo grande. Ustedes nunca han visto tal esplendor. Ustedes nunca han visto tal unidad. Ustedes nunca han visto tal poder. Y Dios ha visitado a un hombre allí y ellos lo han hecho su rey. Nosotros ni siquiera podemos hacer pastor a uno como ese. Decían, nosotros lo hicimos un rey. Y, oh, qué gran poder el que Dios está usando en ese hombre, Salomón. Allá Dios está haciendo una gran cosa. Párrafo 52. Ahora, las noticias continuaron dispersándose hasta que un día llegaron muy al sur, hasta Sabas. Ahora, esa es una larga distancia hasta allá. Y las caravanas pasaban, ustedes saben, y ellos, mientras ellos venían, cada viajero que pasaba, por supuesto, ellos venían a ver la cabeza de las naciones, y esa pequeña nación tenía una reina gobernándola, llamada la Reina de Saba, referida aquí como la Reina del Sur, porque era el sur de Palestina. La Reina del Sur dijo, vino de los fines de la tierra, eso era las partes más remotas de la tierra conocida de ese día. Ella estaba muy al sur, cruzado el desierto de Sahara. Míranlo en sus mapas, es una larga distancia hasta allá. Así que finalmente las noticias llegaron a ella y todos los que venían de Palestina decían,
mira, acabamos de pasar por Palestina. Debería usted ver la unidad de esa gente. El Dios de ellos ha ungido a un hombre. Y ese hombre hace las señales de un Dios viviente. Señales que un hombre no pudiera hacer. El Dios de ellos debe ser un Dios verdadero. Ustedes saben, fe viene por porción sin, bueno, ya. Pero debería usted ver el gran espíritu sobre él. Yo nunca he visto tal discernimiento. Oh, es infalible. Cada vez exactamente la verdad. Usted lo debería ver. Yo nunca he visto algo igual. Ella empezó a tener hambre. Empezó a tener sed. Oh, yo amo eso. Sediento. Oh, cuando usted está sediento, hay algo tocante a eso. Ustedes no le pueden hablar a un hombre tocante al agua hasta que está sediento. Pero cuando él está sediento, él va a beber de alguna parte. Él está sediento. Párrafo 53. Hace algún tiempo yo estaba leyendo en el Salmo 63. David decía, ¿por qué mejor es tu misericordia que la vida? Yo alabaré tu nombre. Yo pensé, ¿qué querría decir David? La vida, esa es la cosa más grande que hay. Así que debe haber diferentes interpretaciones de vida. Miren, alguna gente piensa que la vida es beber y estar de huerga y salir a todas partes. Pero esa clase de vida trae angustias con ella. Eso finalmente no es la clase de vida de la que David estaba hablando. Ahora, algunas veces esa clase de vida lo hará tomar una pistola y volarse sucesos, saltar de un puente y cometer suicidio. La gente piensa que si yo pudiera solo ganar $1,000,000, eso realmente sería vida. No es eso, es muerte. Párrafo 54. Hace algún tiempo yo estaba con el hermano Sokma en una gran iglesia, en una arena, allá en Canadá, en una cierta ciudad grande. Todo iba muy bien hasta que llegaron los americanos y ellos llegaron allí a una clase de logia. Y esa noche, cuando yo entré en el elevador de regreso a casa de la reunión, allí dentro había bastantes botellas de whisky para llenar una caja o dos de whisky. Y yo le dije al jovencito del elevador que me llevaba arriba. Yo dije, ¿qué es eso? Él dijo, ellos vienen de allá, del otro lado de la frontera. Dijo, alguna clase de sociedad está teniendo alguna clase de logia. Está teniendo su jubileo aquí, dijo. Ha sido horrible, dijo. ¿Es usted el hermano Branham? Yo dije, yo soy. Y yo dije, me hace sentir algo avergonzado de ser un americano. Él dijo, bueno, ellos también los tienen aquí. Así que subí y salí del elevador. Y cuando salí del elevador, yo oí algo al extremo final del pasillo. Un pasillo largo en ese hotel grande
miré hacia allá y ahí venían dos mujeres por allí como de 25 años, 30 años de edad, solo con su ropa interior puesta y los hombres tirando de ellas de esta manera. Ellas traían una botella de whisky en su mano y ambas con anillos de matrimonio puestos, sus esposos quizás cuidando a los bebés en casa. Ellas solo estaban disfrutando de una diversión limpia. Con razón estamos condenados. Quizás pertenecían a una escuela dominical o eran maestras de una escuela dominical. Párrafo 55. Entonces, ellas venían y esos hombres tan borrachos, gateando en sus rodillas, tratando de agarrarlas y tirando de la poca de ropa que traían para quitársela. Y ellas venían ahí y se escaparon. Y de ellos, ellas y yo me metí en un pequeño pasillo, en una sombra. Y una de ellas cogió ese whisky y bebió un gran trago de esa manera y le dio a la otra. Y ella se subió su pequeña en agua y dijo: "Yupi, esto es vida". Yo me quedé allí un poquito. Yo salí y dije: "Perdóneme usted, eso es muerte". Ella dijo: bebe un trago. Yo las tomé de la mano y yo dije: "Miren, ahí a los anillos. Miren, ahí a los anillos matrimoniales. ¿No están ustedes avergonzadas de ustedes mismas? Aún si ustedes no fueran más que unas ciudadanas americanas. Es una desgracia para nuestro país y nuestra bandera y para lo que nuestros antepasados establecieron que esta nación fuera. Yo soy un americano también. Yo soy un predicador del evangelio". Y ella empezaron a forcejear y a querer soltarse y a jadear y a patearme y todo lo demás, y se escaparon y se fueron por el pasillo. Párrafo 56. Eso no es vida, eso es muerte. ¿Qué es lo que hace para que una hermosa mujer joven quiera hacer una cosa como esa? ¿Para que un hombre quizás con su esposa en casa cuidando al bebé también, y él allí tirado de ella, la esposa de otro hombre? ¿Por qué beben ellos? ¿Qué causa que la gente peque? Es porque ellos están sedientos. Correcto. Cuando Dios hizo un corazón humano, Él hizo un pequeño lugar allí adentro para Él mismo. Aleluya. Él lo hizo a usted para que tuviera sed. No que tuviera sed para eso, sino sed por Él. Gloria a Dios. ¿Cómo se atreve un hombre o una mujer ciudadano de cualquier país tratar de apagar esa sed santa como las cosas del mundo? Esa es la razón que ellos lo hacen. Es porque ustedes no necesitan otro trago. Usted no necesita un cigarrillo. Ustedes, fumadores, ustedes no necesitan otro trago. Ustedes, personas que beben,
Ustedes no necesitan otra fiesta. Ustedes necesitan a Dios. Eso es lo que ustedes necesitan, tener sed por la justicia. Dios hizo ese lugar y lo hizo a usted para que tuviera sed. Eso es parte de usted. Él hizo ese lugarcito en su corazón, gloria a Dios, para él mismo entronarse y para satisfacer la sed de usted. Párrafo 57. No le hará nada de bien a usted. Lo hará a usted un drogadicto o algo más. Y usted nunca estará satisfecho. Y eso no lo satisfará hasta que usted encuentre la cosa para lo que fue hecho. Usted está produciendo una hibridación otra vez, tratando de dar algo allí y que Dios hizo para él mismo. Y eso es lo que hace a una persona tener sed. Esta reinita, cuán diferente ella estaba sedienta, porque su corazoncito humilde estaba buscando a Dios. Ahora, después de un tiempo, fueron tanto lo que llegaban que ella pensó, bueno, yo me voy a ir a dar cuenta por mí misma. Ahora, eso es una buena idea. Ella les pudiera enseñar a las mujeres americanas cómo vivir. ¿Ven? Las americanas se quedan en casa. Y el doctor fulano de tal dijo que no era correcto. Ellas se quedarán en casa. Párrafo 58. A esa mujer no le importó lo que el doctor fulano de tal dijo. Ella estaba sedienta de darse cuenta por ella misma y ella estaba determinada a ir. Ella tenía mucho, mucho que la iba a confrontar. Recuerden, ella era una pagana. Ella tenía que ir a preguntar a su sacerdote pagano si ella podía ir. Tomemos un viaje con ella. Yo la oigo a ella ir allá y decir, reverendo Padre Santo, ¿es posible que usted me pudiera disculpar como reina? Yo oigo que tienen un gran avivamiento aconteciendo allá en la nación del lado, que Dios, el Dios de ellos, ha descendido y ha ungido al pueblo a tal grado que todos están unánimes. Él puso su espíritu sobre un hombre. Él está mostrando grandes discernimientos. Oh, Padre Santo, me disculparía de la iglesia para que yo pueda ir. Párrafo 59. Mira, hija mía, tú debes recordar quién eres tú. Tú tienes gran prestigio. Tu madre asistió a esta iglesia. Tu padre asistió a esta iglesia. Tu abuelo y tu abuela y el abuelo y la abuela de ellos asistieron a esta iglesia. Mira, no hay tal cosa como esa. No seas llevada con algo de ese fanatismo. Ustedes saben que la gente muere, pero no los espíritus. Así que ellos todavía continúan viviendo. Tienen las mismas actitudes. Así que no te juntes con ese grupo. Ellos allá han de ser santos, rodadores,
no los escuches a ellos. Mira si hay algo sucediendo, cómo eso sucedería en nuestra iglesia. Ve, sería aquí con nosotros. Ellos dirían de esa manera, sería de esa manera, sería. ¿Ven ustedes? Dios les bendiga, mis hermanos. Ah, me toca el 60, ¿no? Así que entonces, cuando menos pensó, ella dijo, pero mire, Señor, escuchemos lo que ella dijo. Pero mire, Señor, todo lo que yo he oído de mi tatarabuela y de mi madre y los demás, ha sido todo un montón de credos y cosas que usted está recitando aquí, mirando alguna clase de ídolo, y nosotros nunca hemos visto un solo movimiento todavía. Yo nunca he visto nada, sino hay un montón de gente venir aquí que vive como el mundo y recita credos y regresa, y yo no he visto ninguna señal sobrenatural de alguna vida en ningún ídolo ni en la iglesia. Y me dicen que aquellos tienen el mandamiento que Dios vive con ellos. Yo me voy de todas maneras, amén. Me gusta eso. Cuando Dios empieza a lidiar con un corazón, no hay suficiente sacerdote en el mundo que los impida de ello. Tampoco suficientes fanáticos para alejarlos de ello. Ellos vienen de todas maneras. Cuando Dios empieza a lidiar con el corazón humano, yo la puedo ver darse la vuelta y salir de la iglesia. Ahora, recuerden, ella era una mujer para empezar, una damita que tenía que ir ahora. Recuerden que ella dijo esto también. Ella dijo, ahora yo voy allá para ver todo al respecto. La primera cosa que debo hacer es comprar muchos pergaminos judíos y ver qué clase de Dios es Jehová. Es buena idea escudriñe las escrituras, pues ellas son las que testifican de mí. Muy bien. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Olga, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina del Sur, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, La Reina del Sur, párrafo 61. Entonces ella escudriñó los pergaminos y se dio cuenta de todo lo que había en los pergaminos, de cómo era Jehová, cuál era su naturaleza, lo que él hizo. Esa es una buena cosa para todo lector de la Biblia. Cuando usted vaya a una reunión y usted no lo puede entender, vea si está en la escritura. Si no es escritural, deshágase de la cosa. Si es la escritura, recíbalo, ¿correcto? ¿Qué? Haga lo que Jesús dijo que hiciera. Luego ella compró los pergaminos y los leyó. Ella dijo, bueno, yo sé que los pergaminos dicen que él es esa clase de, todos los profetas dicen que él es esa clase de Dios, y él es el Dios de este tipo, de ese tipo. Así que yo voy allá y voy a llevar mucho dinero conmigo. Si es la verdad, yo lo apoyaré. Si no es la verdad, entonces yo no lo voy a apoyar. Me traeré mi dinero de regreso. Eso sería una buena lección para muchos americanos. Si la gente americana apoyaría eso, lo cual es correcto, eso que prueba ser Dios, pero ellos apoyan casi todo lo demás, excepto eso. Me supongo que tiene que ser de esa manera. Párrafo 62. Ahora recuerden, ella ensilló sus camellos y se llevó unas cuantas sirvientas con ella, y los eunucos del templo, y ella emprendió su viaje.
Ahora recuerden que ella no tenía que ir solo al cruzar la calle. Ella tenía que viajar cientos de millas a través del desierto de Sahara, no en un Cadillac con aire acondicionado, sino en el lomo de un camello. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Alguna gente no cruza la calle para ver una de las reuniones, y ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno más grande que Salomón en este lugar. El Dios de Salomón está con nosotros, seguro, haciendo las mismas cosas que él hizo en el día de Salomón. Con razón, Jesús dijo que ella se levantará en el juicio y condenará a esta generación. Y otra cosa, ella traía mucho dinero, mirra e incienso. No hay manera para calcular el precio. Decenas de miles de dólares en valor. Ahora ella tenía que cruzar el desierto. Los hijos de Ismael estaban allá en el desierto y ellos eran ladrones. Párrafo 63. Pero ustedes saben, hay algo tocante a ello. Cuando su corazón empieza a tener hambre por Dios, usted no tiene temor. Usted sencillamente continúa adelante de todas maneras. Usted no piensa al respecto. Lo que mamá va a decir, lo que papá va a decir, lo que fulano de tal va a decir, lo que su patrón va a decir. Usted sencillamente continúa caminando hacia adelante. Cuando usted empieza a tener hambre y sed por Dios, algo empieza a venir. Usted va tras ello de todas maneras. Ella empezó a cruzar el desierto. Tal vez tuvo que viajar de noche porque de día sería muy caluroso. Esos rayos directos de ese sol allá en ese desierto del Sahara casi le quemaría la piel de usted. Y ella, ¿saben ustedes cuánto tiempo se toma para que una caravana cruce ese desierto? 90 días, 3 meses. Pero había algo que la atraía a ella, que tiraba de ella. Párrafo 64. Oh Dios, qué cosa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados, hambrientos y sedientos. Oh, hasta que ustedes estén sedientos, no podrán decírselo a ustedes. Pero cuando ustedes empiecen a tener sed, entonces están listos. Ella no estaba pensando tocante a los hijos de Ismael. Dios protegería de eso. Si ese Dios era Dios, él la protegería a ella y ella iba en camino. En el día se movía de un lugar a otro. En el día ella se acostaba por allí bajo algo con sus sirvientitas y leía esos pergaminos y decía, ese cielo grande, Jehová hizo eso. Él hizo esto. Yo me voy a dar cuenta. Ellos dicen que ellos tienen una señal allá. Yo voy a ver si está correcta. Párrafo 65. Finalmente ella llegó a las puertas del palacio. Y cuando ella finalmente llegó a las puertas del palacio, ella nunca vino solo para decir, yo voy a entrar y me voy a sentar. Y si ese hombre dice una sola cosa en contra de nuestra teología, de nuestra iglesia, me voy a levantar y saldré encolerizada del edificio. No, esa es la actitud americana, ¿ven ustedes? Pero no la de ella. Ella llegó para sentarse allí hasta que estuviera completamente convencida, tipificándolo con las escrituras. Ella levantó sus tiendas y todo y se preparó para la reunión. Y yo me puedo imaginar que a la mañana siguiente ella se asió lo mejor que pudo, ella y sus sirvientas. Y ellas entraron, todo el coro cantó las grandes alabanzas. Y las trompetas sonaron y el sacrificio fue ofrecido. Todos los preliminares terminaron y Salomón salió a la plataforma. Párrafo 66. Ella dijo, oh, ahí está él. Ese debe ser el hombre que Dios lo tiene ungido. Ahora, si este Dios, ahora permíteme ver ahora, permíteme ver. Yo repasaré a todos estos profetas ahora, veré si está correcto. Cuando menos pensó, ellos llevaron el primer caso a la plataforma y ella se dio cuenta que el espíritu de discernimiento de Salomón era perfecto. Día tras día ella lo observó. No había ninguna falla en ninguna parte. Su corazoncito empezó a latir
Después de un tiempo, mientras empezaba a latir rápidamente, finalmente su tarjeta de oración fue llamada y ella subió. Y cuando ella subió allá arriba, ella se paró ante Salomón. Ella tenía un secreto en su corazón y Salomón en la Biblia dice, le dijo todas las cosas, todo una que quedara escondida. Dios le reveló todo a Salomón que ella quería saber. ¿Es correcto eso? Ese es el espíritu de discernimiento, seguro. 67. Se lo reveló todo a ella. Y cuando su tarjeta de oración fue llamada y ella subió allá y Salomón le reveló toda la cosa a ella por el Espíritu de Dios, ella se volteó hacia la audiencia y dijo, todo lo que yo he oído es la verdad y más de lo que yo he oído es la verdad. Es más grande que lo que yo pensé. ¿Por qué? Ella estaba parada en la presencia de Jehová. ¡Aleluya! Oh, lo quisiera poder expresar de la manera que yo lo veo. Oh, hermanos, ¿comprenden ustedes que cuando el Espíritu Santo desciende y el poder de Dios toca el lugar, que Jehová está presente, ese mismo Jehová? Párrafo 68. ¿Cómo podemos quedarnos quietos? ¿Qué debemos hacer? ¿Ven ustedes? Nosotros pensamos, oh, si yo hubiera estado allá en aquel entonces, ustedes se hubieran sentido de la misma manera que se sienten ahora. Es mayor ahora que lo que fue en aquel entonces, porque allá fue en un solo hombre. Aquí es en toda persona que lo recibe a él. Aquello fue para un solo hombre, Salomón. Ahora es para quien quiera que venga. Amén. Uno más grande que Salomón está aquí, mostrando la señal de su resurrección. Él fue hecho carne y murió para quitar su pecado. Resucitó al tercer día y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y las obras que él hizo, él está haciendo aquí entre la gente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Yo digo aleluya. Significa alabado nuestro Dios. Oh sí, él está aquí. Amén. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Aparte de eso, miren lo que ella le dijo a Shreveport y a muchos de estos lugares, a las iglesias pentecostales. No únicamente eso, sino bienaventurados son los que están contigo, que se paran y ministran contigo. Bienaventurados son ellos, porque estos dicen, ellos ven estas cosas sucediendo día tras día. Bienaventurados son ellos, bienaventurados los hombres que están contigo, que se paran contigo, que ven este don operando día tras día. 69. Jesús dijo que ella se levantará en el juicio y condenará a esa generación, ¿correcto? Y condenará esta generación. ¿Cuánto más ella condenará esta que aquella? Porque miren cuánta más luz hemos recibido desde aquel día. Muerte, sepultura, resurrección. Y el Espíritu Santo mismo con nosotros. ¿Ven lo que quiero decir? Es muy común. Eso es lo que el Espíritu Santo es para la gente pentecostal. Es muy común. Un anciano, un hombre que vivía en el interior, en una ocasión iba rumbo a la orilla del mar. Y él escribía libros y con frecuencia escribía del mar, de cuán hermoso era. Un día yendo rumbo hacia allá, yendo hacia la orilla del mar, él se encontró con un anciano, marinero, que venía del mar. Y él dijo, ¿a dónde vas, buen hombre? Él dijo, oh, yo voy al mar. Yo nunca lo he visto en mi vida. Y él dijo, yo quiero ver sus grandes olas blancas y saladas a medida que golpean. Yo quiero oler el aire salado. Yo quiero oír el grito de la gaviota. Y el anciano marinero se paró allí y miró, mordió el tronco de su pipa un poquitito, dijo, yo nací en él. Yo he estado en él por 50 años. Yo no veo nada emocionante al respecto. Y se fue. Eso es, él estaba tan acostumbrado a él que ya no le emocionaba. Párrafo 70. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Ustedes han visto tanto de ello que ya no los emociona. El Espíritu Santo es tan bueno que los visita a ustedes vez tras vez, tras vez, tras vez, y lo olvidamos. En Louisville, Kentucky, hace unas cuantas semanas, iba una madre cargando a su bebito por allí, y ella caminando por allí, le agitaba juguetitos,
ustedes saben, diciendo, ¿ves cariño? ¿Ves cariño? Luego ella cogía algo más. ¿Ves cariño? ¿Ves cariño? El bebito solo mantenía su mirada fija. Y después de un rato, como que perturbó a la gente en la tienda, finalmente ella cogió una campanita que retiñía. Ella dijo, mira, cariño, mira, mira, mira. Cariño, mamá, mira. El bebito solo mantenía su mirada fija y ella cayó sobre el mostrador. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, la Reina del Sur. Singapore, Luciana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Hermano, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Para continuar con este precioso mensaje, la Reina del Sur, del año 60, 11-27, párrafo 71, y la gente fue para ayudarla. Ellos dijeron, ¿qué es lo que le pasa? Ella dijo, oh, mi niñito aquí, no hace mucho tiempo, dijo, empezó a fijar su mirada en el espacio, y dijo, yo lo llevé hace tiempo a donde el doctor. Él dijo que estaba mejor, pero no lo está. Dijo, nada le atrae a él. Dijo, las cosas que deberían atraer a un niñito de su edad no le atraen a él. Solo se sienta allí y fija su mirada en el espacio. ¿Cuán cierto es eso con la iglesia hoy en día? Dios ha agitado toda clase de don que él puede delante de la iglesia y ellos todavía se sientan y miran fijamente, buscando algo más. Aleluya. Correcto. Dios se va a cansar de agitar dones delante de ustedes. Después de un tiempo, nos sentamos paralizados. Ven ahora al Roberts y demás sanando a los enfermos y grandes señales y prodigios del Mesías resucitado. Y la gente se sienta y dice, bueno, yo no sé. Ven, párrafo 72, ya no les atrae eso, algo le ha sucedido a sus mentes, parece que están mentalmente perturbados o espiritualmente perturbados y el carácter de ellos, ustedes les pueden decir tocante a santidad y cómo vivir y ellos no prestan ni una pizca más de atención a eso, como si uno nunca lo hubiera dicho, no hace. Ellos no comprenden que un hijo y una hija de Dios debería actuar como un hijo y una hija de Dios. Ellos deberían comprender su posición, no argumentar, pelear, enojarse, alborotarse y guardar rencores. Párrafo 73. Aquí en el sur, hace algún tiempo ellos solían vender a la gente de color para ser esclavos. Y ellos los vendían en los lotes como ustedes venderían automóviles, automóviles usados, y hacían un contrato de venta con ellos. Nunca fue correcto eso. Entonces cuando un día había un agente de compra y venta que pasó por allí y quería comprar algunos esclavos en una plantación, y ellos compraban a los hombres corpulentos y los cruzaban con las mujeres corpulentas, y producían esclavos más fornidos para tirar de sus carros y arados y cosas y hacer su trabajo. Y un día un agente de compra y venta pasó por allí y él dijo, ¿cuántos esclavos tienes? Dijo, yo tengo 100 o 200. Dijo, míralos. Y él observó a todos ellos. Ellos estaban lejos de su tierra natal y los tenían que azotar y todo para hacerlos obedecer. Porque estaban tristes. Ellos sabían que nunca más regresarían a su hogar, que ellos tendrían que morir allí en una tierra extraña y que ellos nunca más regresarían a su hogar. Párrafo 74. Pero se fijaron que un hombre joven
a él no le tenían que azotar. Oh, él tenía su pecho erguido, su barbilla erguida. Él siempre estaba activo. Ese agente dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo, pero él no está de venta. Dijo, ¿por qué no está de venta? Dijo, es el jefe de los demás. Dijo, no, él es un esclavo. Dijo, ¿lo alimentas diferente que a los demás? Dijo, todos ellos comen juntos en la cocina. Dijo, ¿qué es lo que lo hace tan diferente de los demás esclavos? Y el propietario dijo, yo me pregunté eso por mucho tiempo, pero un día yo me di cuenta. Allá en la tierra natal de donde él viene, de África, su padre es un rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero y alejado de su tierra natal, él todavía se comporta como el hijo de un rey. Párrafo 75. ¿Por qué nos comportamos nosotros como cobardes? Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Amén. Somos extranjeros. Somos peregrinos y extranjeros aquí, pero caminamos sobre la palabra de Dios. Somos hijos e hijas de un rey. No mintamos, ni robemos, ni bebamos, ni fumemos, ni nos comportemos de esa manera. Las mujeres no se deberían cortar su cabello y actuar como mujeres de la calle vestidas con esa clase de ropa. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, amén. Hijos del rey e hijas del rey. Esta no es nuestra tierra. Nosotros moriremos en esta tierra algún día, pero vamos camino a casa, aleluya. Comportémonos como hijos e hijas de Dios, correcto. Y la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 76. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Soy el hijo de un rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito, soy el hijo del rey. Mi padre es un rey muy rico sin par. Él tiene ciudades inmensos doquier. Su oro y diamante no puede contar, tesoros que nadie podrá contener. Soy el hijo de un rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey. Párrafo 77. El hermano Branham tararea, si usted no es un hijo del rey y quisiera hacerlo esta noche, quisiera venir y unirse a las filas del cuerpo místico de Cristo y recibirlo a él como salvador personal, ser lleno con el Espíritu, levantaría sus manos y diría, ore por mi hermano Bran. Yo no tengo tiempo para hacer el llamamiento al altar aquí. Solo quiero saber si a ustedes les gustaría que yo orara por ustedes. Dios los bendiga, Señor. Dios los bendiga por todo el edificio. Dios los bendiga. Muchas manos, una docena o dos, se levantaron una vez más ahora mientras el Espíritu Santo lo colocan en lo profundo de sus corazones. Soy el hijo de un rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito soy el hijo del rey. Párrafo 78. Dios Padre, fuiste tú el que dijiste que la reina del sur se levantará, y Jonás, en esta última cita, y condenarán la generación mala y buscadora de señales. Las tenemos hoy en día, Padre. Sencillamente ellos no lo creen de la manera que tú lo escribiste. Ellos dicen, déjeme verte hacer algo. Muéstrame un milagro. Muéstrame esto. Ellos no se dan cuenta que ese espíritu que está dentro de ellos ha estado en la gente por todas las edades. Ellos le dijeron a nuestro Señor, muéstranos la señal y buscamos una señal. Él dijo, toda esta generación mala recibirá una señal, la señal de la resurrección. Estamos tan contentos esta noche, y esa es la señal de la que él está hablando en ese entonces, la de Jonás. La mismísima cosa por la que ellos dijeron que él era Belcebú, porque él
podía discernir los pensamientos de sus corazones. En el mismísimo capítulo dice que él percibía los pensamientos en el corazón de ellos. Y ellos dijeron que él era un demonio. Y él les dijo de cómo la reina del sur vino desde Saba para oír la sabiduría de Salomón. Y uno más grande que Salomón estaba allí. Párrafo 79. Y ahora, hoy en día, si ese mismo Señor Jesús resucitado está en nuestros medios, en la forma del Espíritu Santo, con nosotros aquí, moviéndose en nosotros, haciendo las mismas cosas, y la generación mala, la generación adúltera, casándose y dándose en casamiento, tribunales de divorcios, perversiones sexuales, toda clase de maldad, muéstranos la señal. Tú la estás haciendo, la resurrección. Pero ellos no la creen, Padre. Ahora, estos aquí, y como dije tocante al esclavo de color, que él no tenía que ser azotado. No importaba cuán duro fuera para él. Él todavía sabía que era el hijo de un rey. Él mantuvo en alto la moral del resto de ellos con su propio comportamiento. Y Padre, permítenos como cristianos, los que somos fuertes en Cristo, actuar como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, positivos en la palabra de Dios, sabiendo lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. Amén. Párrafo 80. Muchas manos se levantaron, significando que ellos lo querían recibir a él como salvador personal y llegar a ser su hijo. Dios, yo pido que en alguna parte de esta fila de oración o en alguna parte de la oración, perdón, de la reunión, que tú muestres esa señal de la resurrección que tú prometiste por medio de Jonás, y que en esa hora o en ese momento que el poder de Dios los selle en su corazón con el Espíritu Santo y los haga hijos e hijas de Dios, para que el carácter de ellos sea cambiado, el deseo de ellos y los objetivos de ellos y motivos, y que todo en la vida de ellos sea cambiado. Concédelo, Señor. Estamos esperando tu ayuda más adelante. El servicio es tuyo, en tu nombre. Es en tu nombre. Y estamos esperando ver lo que tú harás. Salva esto, Señor. No los dejes que salgan de este edificio esta noche sin salvación. Concédelo, Señor. Dios les bendiga. Párrafo 81. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar la lectura de estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando la Reina del Sur, servicio realizado en Jeffrey por Luciana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor. Dios le bendiga en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Reina del Sur, del año 60-11-27, párrafo 81. Que todos ellos sean llenos con el Espíritu Santo y que este sea el clímax de su vida ahorita. Que ellos salgan de este edificio esta noche y muchos otros que no levantaron sus manos, regocijándose diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Y nosotros sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos, porque lo vemos sanando a los enfermos y haciendo exactamente lo que Él dijo que Él haría en los últimos días. Nosotros humildemente lo recibimos a Él. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Con Cristo bendito, somos hijos del Rey. ¿Pueden ustedes levantar sus manos y cantarla conmigo una vez más? Soy el hijo de un rey, el hijo del rey. Con Cristo bendito, soy el hijo del rey. ¿No están contentos ustedes? La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venía el médico que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar a la enfermedad. Lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. ¿No es Él maravilloso? Ahora todo reverentemente y ahora la música. Si por favor usted continúa con esa hermana Anna Jeans.
82. Creo que Paul me dijo, creo que tú repartiste 50 tarjetas de oración. ¿No es así, Billy? Tarjetas de oración B, tomando las viejas y repartiendo las nuevas para que yo no me confunda. Miren, hay 50 tarjetas de oración. Miren, esta noche no empezaremos. Solo vamos a orar por los enfermos. Creamos que esta fila de oración, yo quiero orar por todos ellos y yo quiero que se ore por todos. Y así que ahora vamos a llamar a esa gente aquí arriba. La tarjeta de oración. Al llamar su número, por favor póngase de pie para que si hay algunos quienes les tengamos que ayudar a moverse, bueno, los podamos traer a la fila. La tarjeta de oración número uno, ¿quién la tiene? ¿Están ustedes seguros que estaban bien? La tarjeta de oración número uno. ¿Cuál es la letra? B, número uno. ¿La tiene usted, señora? Venga aquí al frente. Toma una silla y siéntese allí. Billy, 83. Número dos. ¿Quién tiene la tarjeta de número dos? Tarjeta de oración número dos. ¿Levantaría su mano? La señora ahí. Número tres. Alguien ayúdeme. Hermano Palmer, si usted puede vigilar cuando las manos se levanten. Levanten su mano si ustedes pueden. Cuando yo llame su número. Número tres. Este hombre aquí. Número 4, número 5, venga al frente y tome su lugar. Número 6, número 7, número 8, 9, 10. Por lo general, si vamos a tener una fila de discernimiento, yo siempre trato de cambiar y empezar en la 20 o 30 o en alguna parte así. Pero de esta manera no hay ninguna diferencia porque vamos a orar a medida que pasa la fila, porque voy a tratar de orar por todos ellos. 10, 11. Ayúdenme ahora, la tarjeta de oración 11, ¿la tiene? 12, vigilen allá, 12, 13, 14, 15, muy bien, 16, 17, alguien la ha de haber recibido y se fue a casa. ¿Qué dice? Dar a la vuelta por este lado. Muy bien, empezaremos aquí mismo entonces. Cámbiala, ¿eh? Oh, sí, 17. Muy bien, aquí. ¿Quién tiene la 17? ¿Ninguno? ¿Recuerdan que la llamé? 18, 19, 20, 21. Solo parecen aquí hasta que él esté listo para ustedes. Vengan aquí. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No vi la 30. La tarjeta de oración número 30. 30. ¿La ven? ¿Todos hablan inglés aquí? Me supongo francés o inglés. 84. ¿Sabe alguien si alguien habla francés o algo? 30. Oh, la tiene usted. Oh, no me fijé. Perdóneme. 31, 32, 32. Eso es 33. Así debe ser. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Eso es. Formen una fila aquí. Ven. Vengan todos por este lado. Ahora, pasando por allí. Ven. Ustedes dejen. Muy bien. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. No la vi. ¿La vio usted? 46. Sí. 46, 47, 47, 48. Muy bien. 49, 50, 50. ¿La vi? 50, 50. ¿Es eso? Esas fueron todas, ¿no es así? Muy bien, muy bien. Ahora, mientras están alineando a medida que están llamando a sus números y alineándolos en el... Si por favor alguno los ayuda allí para que la gente forme una fila. Esta es una fila de oración larga. Nosotros vamos a tomar nuestro tiempo y orar por cada uno. Ahora, miren y sean muy reverentes cada uno mientras ellos están formando una fila de oración. 85. Ahora, me gustaría decir esto a ustedes. Ahora, ¿cuántos saben que no hay hombre que los pueda sanar a ustedes? ¿Cuántos saben que sanidad divina es una obra de Dios terminada en el Calvario? ¿Ven? Y está basada sobre quienquiera que pueda venir y aceptar su sanidad. ¿Por fe usted lo cree? ¿Es eso correcto? ¿Por fe usted lo cree? Ahora, alguna gente tiene dones. Como un buen verdadero predicador, él puede hacer tomar esa palabra de Dios y trazarla allí de esa manera. Algún buen teólogo y puede
Y ese es el don de sanidad. Ellos pueden hacer que ustedes lo vean por medio de la palabra. Ahora, yo no puedo hacer eso porque yo no soy un predicador muy bueno. Entonces yo no lo puedo hacer de esa manera. 86. Dios vio mi ignorancia en eso. Así que entonces Él me dio otra manera para que ustedes lo vean. Él me dio un don para manifestar la resurrección de su Hijo Jesús, para que por medio de eso ustedes pudieran creer. Esa es una buena manera, ¿no lo es? Para creer en el Hijo de Dios, ¿no es correcto eso? Y cuando ustedes hacen eso, entonces ustedes son sanados. Ahora, si Él puede probar que Él está aquí, ¿cuántos entienden ahora eso? Veamos. Yo sencillamente estoy esperando que algo suceda en esta fila de oración esta noche. Yo no sé por qué. Yo me siento muy bien. Siento que algo va a suceder. Sí, la gente que está inválida o algo, póngala aquí a lo largo, como las sillas de ruedas y demás. Yo bajaré y oraré por ellas, seguro. 87. Yo quiero poner estas aquí. Me gusta sentir primero la unción del Espíritu antes que yo ore por estas porciones de telas y cosas. Ahora, quiero que sean muy reverentes y solo. Ahora, yo no sé. Cuando yo digo de ser reverente, ven, es cuando el Espíritu Santo está hablando. Ahora, todas estas cosas, todas estas personas en esta fila de oración son desconocidas para mí. Yo no veo a una sola persona ya que yo conozca. ¿Está allí el hermano Bad? Sí, el hermano Bad está allá atrás. Yo lo conozco. Me imagino, ¿ve usted algo, alguno allí que yo conozca? Una señora allí está indicando al mover su cabeza que yo la conozco a ella. Así que yo la conozco a usted allí, señora. Yo he orado por usted, yo me refiero. Bueno, yo sé esto. Yo no sé nada que esté mal en usted. Yo no tengo la menor idea de saber lo que está mal en usted, seguro. Pero Dios sí sabe. No sabe Él. Así que eso es de lo que estamos hablando. 88. Ahora, en la audiencia, creo que todas las tarjetas de oración están aquí en la fila. Ustedes en la audiencia que no tienen una tarjeta de oración, perdón, y todavía creen que Dios los sanará y los hará saludables, ¿cuántos creen eso? Ahora, que Dios lo conceda. Ahora, no estemos deprisa, todos reverentes. Ahora, para esta fila de oración, probablemente tomará unos 20 minutos para terminar la fila de oración. Y entonces, cuando lo hagamos, yo no solo los quiero pasar poniendo manos sobre ellos, yo quiero orar por ellos. Yo creo que de esta manera, Dios me permitirá hacerlo, pero yo quiero que ustedes sepan ahora que sin ningún discernimiento el Espíritu Santo está aquí de todas maneras. 89. Aquí no hace mucho tiempo estaba un hombre en una cierta reunión que sencillamente no creía en mi enseñanza de la Biblia, y él fue a una reunión, un cierto hombre fue, y sin saber que yo sabría al respecto, porque en cuanto lo estaba diciendo yo lo vi en una visión en mi cuarto del hotel. Yo no veo cómo alguna gente puede hacer eso, subir a la plataforma y decir esas cosas, cuando uno sabe que no es así, ¿ven? Así que él dijo, miren, el hermano Branham es un profeta del Señor. Él dijo, pero no escuchen sus enseñanzas porque está errada. El mismo Espíritu Santo que predicó el servicio esta noche, el mismo Espíritu Santo que predica todas estas cosas, es el mismo Espíritu que discierne los pensamientos del corazón. Seguro que sí. 90. ¿Cuál es la señal de un profeta? Él es un intérprete divino de la palabra divina. Eso es exactamente correcto. La palabra del Señor vino al profeta. Es ese a quien vino, no al teólogo, al profeta. ¿Sabe ustedes lo que significa profeta? Tomen el diccionario y miren, vean lo que significa un intérprete de la palabra divina. Y luego viene y dice tal cosa como esa. ¿Ven cómo? La gente se ha vuelto tan religiosa al grado que ya no conoce a Dios. Eso es, eso,
Eso es lo que nos hace tan obstinados como un mulo. Eso es solo, ustedes deben regresar a esa etapa de la fe real y genuina del Espíritu Santo. Sí, yo veo a un hombre que yo conozco, a ese hermano bautista, sentado allí, el hermano Dalton. Yo quiero decir algo. Yo estoy en expectativa. Hermano Dalton, usted ve por qué los estoy poniendo en la fila de oración. ¿Cuántos oyeron la historia de la ardilla y cosas? Todos ustedes la oyeron aquí, me imagino, y demás. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Reina del Sur. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 91. Dice, un nuevo ministerio está tomando control en mi vida. Por eso es que yo tengo a estos aquí esta noche para intentarlo. Yo lo he visto suceder como 3 o 4 veces. La primera vez que sucedió en un ser mortal. La segunda vez que sucedió fue con este hermano bautista sentado aquí. Él estaba parado allá en la iglesia y sus hijos adolescentes tan indiferentes como podían ser. Y él habíamos estado orando por sus hijos. De repente ese mismo Jehová Jireh se volteó. Yo dije, yo te doy tus hijos en el nombre de Jesucristo. Yo pienso que cada uno de ellos es salvo ahora. Cada uno de ellos, todos ellos son salvos. Cada uno de ellos, el hermano sentado allí de William Shave o Somerset, no es alguien aquí. ¿Algunos de ustedes bautistas quieren ver a un predicador bautista con el Espíritu Santo? Póngase de pie solo un momento. Hermano Dalton, allí está un predicador bautista de Kentucky con el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? Seguro que lo es. Muy bien. Párrafo 92. Ahora seamos muy reverentes. Hermano Brown, ¿está usted? O algunos de ustedes ayuden de este lado de la plataforma. Ahora ustedes sin tarjetas de oración, sean muy reverentes. Solo estén muy quietos. Ahora todos. Ahora, si el Señor hace algo y usted quiere alabarlo a Él, está bien, pero ve, solo mantenga su posición, manténgase esperando, manténganse bajo expectativa. Ustedes allá en la audiencia, ahora que no tienen una tarjeta de oración, quizás el Espíritu Santo dirá, voltea. ¿Cuántos nunca han estado antes en una de estas reuniones? Veamos su mano, que nunca han estado en una. Bueno, miren, nada más. Me imagino que es, todavía entienden la reunión, mi ministerio, ¿qué es? Los que nunca han estado en una, pero sin embargo ustedes lo entienden. Levanten su mano. Bueno, eso está bien. Entonces, ustedes no tienen, ustedes entienden. Párrafo 93, ven. No soy yo, sino Jesús, el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Confesión, la misma cosa, sentado a la diestra de la majestad de Dios, sentado allí intercediendo sobre nuestra confesión. ¿Es correcto eso? Nosotros primero tenemos que confesar que Él lo ha hecho, y luego Él empieza a interceder, y Él es el sumo sacerdote que se puede compadecer, ¿de qué? De nuestras debilidades. Entonces, si nosotros lo podemos tocar a Él al compadecerse de nuestras debilidades, y Él es el mismo sumo sacerdote ayer, hoy y por los siglos, ¿no actuará Él de la misma manera? ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Entonces, ¿cómo actuó Él cuando una mujer lo tocó a Él? Él volteó, le dijo a ella tocante a su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? Párrafo 94. ¿Cuántos allá en la audiencia piensan que tienen, que están enfermos, piensan que tienen fe suficiente para tocarlo a Él? Levanten sus manos. Por todas partes, los que están enfermos, Dios los bendiga. Yo creo, tomemos solo uno para que podamos empezar esa unción. Si solo es una persona, todos ustedes no dirán nada, ¿lo aceptarán? ¿Es correcto eso? Yo quiero encontrar primero la unción para que la gente comprenda. Esta mujer aquí, me supongo que somos desconocidos uno del otro. Lo somos, señora. No nos conocemos uno al otro. Muy bien, aquí está una señora que yo no conozco. Nacimos millas aparte uno del otro.
años aparte, y esta es nuestra primera ocasión que nos hemos encontrado en la vida, de lo que yo sé. Ella dice que no me conoce, y Dios sabe que yo no la conozco. Hay algo por lo que la mujer está aquí. Quizás sean problemas domésticos, quizás sean problemas económicos, pudiera ser enfermedad, pudiera ser que alguien más, yo no sé. Párrafo 95, pero esta es una señal como la de San Juan 4 para hacer la escritural a ustedes. Una mujer y un hombre encontrándose por primera vez en la tierra. Jesús le habló a la mujer solo unos cuantos momentos para darse cuenta, para captar el espíritu de ella. ¿Cuántos saben eso? Él empezó a hablar a ella tocante a la segregación. Y ella dijo, no está bien que tú me pidas a mí, una samaritana, pues no tenemos tratos uno con el otro. Pero cuando él encontró su problema, él dijo, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y él se lo dijo a ella, y ella dijo, yo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, nosotros sabemos que él viene, y cuando él venga, esa será su señal. ¿Cuántos saben eso? ¿Que la Biblia enseña eso? Bueno, si esa fue la señal del Mesías ayer, y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no sería esa la misma señal hoy en día? Aquí estamos, dos juntos, nunca nos hemos encontrado antes. Párrafo 96. Ahora, si él le dice a ella lo que ha sido, ahora ella sabrá si es verdad o no, lo que está mal en ella, o por lo que ella está aquí. Algo, yo no sé lo que sea, entonces ella sabrá si es verdad o no. Entonces, de seguro, ella lo sabría. Todos tendrían que saber que proviene de algún poder espiritual. ¿Es correcto eso? Porque no hay manera que yo conozca a la mujer. Yo nunca la he visto. Ella no me conoce. Y aquí estamos parados. Y ustedes allá en la audiencia, yo no los conozco a ustedes, pero Dios los conoce y Él prometió hacer esto. Él no está haciendo esto porque Él le quiere mostrar a ustedes su bondad. Él lo está haciendo para cumplir su palabra. Jesús sanó a los enfermos, no porque Él lo tenía que hacer, sino porque Él quería cumplir la palabra. Eso es exactamente correcto. Esa es la razón que él lo hizo, para que pudiera ser cumplido lo que fue hablado por el profeta. Y esto es para que pudiera ser cumplido lo que fue hablado por Jesús, que él lo haría en estos últimos días. Párrafo 97. Oh, nosotros deberíamos derrumbar el edificio, me parece a mí, con gozo, ven, pero todavía estamos agitando las campanitas y mirando fijamente, ven ustedes. ¡Oh, gloria! Eso, solo. Cuando eso viene, uno lo siente. Es sencillamente algo. Yo no sé, usted dice, usted no siente eso. Usted piensa que no lo siento, pero sí lo siento. Muy bien, hermana. Solo una palabra con usted. Solo para hablarle a usted. Un momento. Uno de estos días nos vamos a encontrar con Dios. Vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que alguna vez hicimos en la vida. Si el Señor Dios me revela algo por lo que usted está aquí, o alguna otra cosa en su vida, bueno, usted sabrá si está correcto o no. ¿No sabrá usted? Y entonces, si Él lo hace, ¿creerá usted entonces? Usted sabe que yo no lo pudiera hacer, porque no la conozco a usted. Si Él lo hace, ¿creerá usted entonces que es su poder, su espíritu, el que lo está haciendo? Usted le creería de seguro. Eso está bien. Párrafo 98. Yo estoy haciendo esto exclusivamente para captar el espíritu de ella. Eso es exactamente correcto. Estamos aquí, dos seres humanos, y esta es la primera vez que nos encontramos. Y usted es un espíritu, y yo soy un espíritu. Y el Espíritu Santo está aquí tratando de encontrar el problema. Sí, Señor, yo veo lo que está mal en la mujer. Tiene un cáncer, y el cáncer está en la mano de usted. Trae cubierta, la señora dice, eso es verdad, para que ellos no lo viera, pero él lo sabe, correcto, muy bien, usted tiene presión alta, complicaciones, eso correcto, eso, la señora dice, eso es verdad, levanta su mano si eso es correcto, ahora, ¿cree usted? Entonces yo condeno todas sus dolencias en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios, amén, váyase a casa y sea sana ahora, Jesucristo la sana. Párrafo 99, por último. Yo soy un desconocido para esta mujer. Probablemente nacimos millas aparte y años aparte. Ella es mucho más joven que yo. Y esta es nuestra primera vez que nos encontramos. ¡Oh, esperen! Yo no iba a tener este discernimiento, sino que solo iba a continuar. Pero, bueno, ya empecé. Vale más que siga adelante en él.
Muy bien. Mire, señora, si yo puedo, por medio del Espíritu Santo, decirle a usted algo tocante a usted, algo que usted sabe que yo no sé, ¿me aceptaría usted entonces como su siervo de él y creería que ese Espíritu es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Creería usted eso? Realmente no es usted, es alguien más, es una mujer anciana, es su madre, ella tiene un tumor y yo lo veo a usted mirando en un escaparate que en algún lugar, yo lo he visto antes, parece, es Arkansas, Fort Smith. Su madre ha estado en mis reuniones, en alguna parte, ella fue sanada antes. Correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 100 al 107. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Reina del Sur, párrafo 100. Su esposo tiene algo mal en sus ojos. ¿No lo tiene? Él está sentado allá. Él va a estar bien ahora. Usted es la señora Metcalf. Ahora regrese usted. Crea en el Señor Jesucristo y sea sana. Algunos de ustedes ahora allá en la audiencia sin tarjeta de oración, crean ustedes con todo su corazón. ¿Creen ustedes? La congregación dice, amén. Señora anciana, usted no tiene una tarjeta de oración. Por supuesto que usted no la tiene. Sí, yo no la puedo sanar, madre. Es su hija. ¿Cree usted que Dios me revelará lo que está mal en usted? ¿Lo aceptará? Es problema del corazón, ¿correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Sea sana en el nombre de Jesús. Váyase a casa y recíbala. Tenga fe en Dios. No dude. Crea todas las cosas. 101. Ese hombre sentado allá en la audiencia con fístula, ¿cree usted que Jesucristo lo sanará? Si usted lo puede aceptar, muy bien, Señor. Levante su mano. Usted con la camisa blanca, como que lo sorprendió a usted saber que tenía tanta así de fe. ¿No es así? La señora sentada ahí con un sombrerito está sufriendo de dolores de cabeza, migrañas. ¿No es así, hermana? Tenga fe. Tenga fe en Dios. Dios la sanará. Ahora, ustedes ven que no tienen que estar ahí, aquí arriba. Ustedes tienen que tener fe en Dios. ¿No es eso, verdad? Tengan fe en Dios. Eso es todo. Crean ustedes con todo su corazón. No duden. Crean. Tengan fe. Tengan fe en Dios. 102. Yo no conozco a este hombre. Él es un desconocido para mí. ¿Es correcto eso, señor? Si Dios me revela sus problemas, ¿creerá que yo soy su siervo? ¿Y creerá que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Creerá usted? Usted tiene asma, una condición asmática. Aquí está otra cosa que está mal. La cosa más mala que usted tiene es que usted no es cristiano. Usted necesita que Cristo sea su salvador, porque usted está sombreado en oscuridad. ¿Acepta usted a Jesús como su salvador? ¿Lo aceptará a él como su salvador personal ahora? Y él lo sanará y lo hará saludable. ¿Lo recibirá usted a él? Levante su mano a él. Diga, Señor, yo te creo. 103. Si usted lo hace en estos momentos y con todo su corazón, él lo sanará de su asma. La decisión es de usted. Venga aquí y siéntese y piénselo por un momento. Créalo. ¿Lo acepta a él? Entonces yo lo pronuncio a usted sano en el nombre de Jesucristo. Váyase y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre del Señor. ¿Creen ustedes? ¿Cree usted que él la sanará de ese nerviosismo? Muy bien, siga adelante, sea sana. Venga, ¿cree usted que él la sanará a usted de esa diabetes? Váyase y sea sanada. Sea saludable. ¿Cree usted que su artritis se irá? ¿Y Dios la hará saludable? Váyase y sea sanada en el nombre del Señor. ¿Cree usted que Dios lo sanará de ese cáncer? El hombre dice, seguro que sí. Váyase y sea sano en el nombre del Señor. ¿Cree usted que Él sanará ese cáncer y lo hará saludable a usted?
Váyase, crea en el nombre del Señor y sea saludable. 104. Si puedes creer, ¿creen todos ustedes con todo su corazón? ¿Todos creen? ¿Qué si yo no le digo una sola cosa a usted y solo pongo mis manos sobre usted, sanará? Pongo en el nombre del Señor Jesucristo, váyase y sea sano. Amén. Crea. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Ve? Usted ya fue sanado cuando ese hombre allá atrás sanó de ese problema rectal como una fístula. Váyase, crea, señor Allen, sea sano en el nombre de Jesucristo. Venga, usted tiene problema del estómago, o mejor dicho, tenía. Váyase y coma. Jesucristo, ¿creen ustedes ahora? Todos tengan fe, crean con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesús, váyase, sea sana. Usted dijo allá en la audiencia que me conocía, y esa es la razón que yo no dije nada. Usted se puede ir, váyase teniendo fe. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sano. Amén. Estas señales seguirán a los que... 105. Dios sanará tu problema del riñón, cariño, y tú estarás bien de salud. En el nombre de Jesús, vete creyendo con todo tu corazón. Mira aquí, cariñito, tu corazón va a estar bien ahora y tú vas a estar bien de salud. Eso te ayuda. Muy bien. Vete y sea sano, saludable en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta porción de tela en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengan fe. ¿Cree usted, hermana? Yo oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo, que ella sea sana para la gloria de Dios. Amén. Venga, usted necesita sangre. Tiene anemia. ¿Cree usted que Dios le dará la en el nombre de Jesucristo? Que usted lo reciba. Amén. Tenga fe en Dios. ¿Cree usted, Señor, en el nombre de Jesucristo, que el Dios del cielo lo sane? Amén. Tenga fe ahora, no dude. 106. Hermano Bat, venga aquí. Usted ha sido mi hermano por muchos años. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, envía tus bendiciones sobre este, mi fiel amigo, y sánalo. Por medio del nombre de Jesucristo, yo lo bendigo. Tú, quien pudiste poner el fruto en la matriz de su hija y darle hijos adorables, tú también le puedes otorgar sanidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús, concédelo. Amén. Regrese y sea sano, mi hermano. Dios lo bendiga. Hermana Murre, por supuesto, yo la conozco a usted también. Oh, Dios eterno y justo, creador de los cielos y la tierra, da tus bendiciones a esta, mi hermana. Ella está entrando en tu obra. Pronto, Señor, creo que ella y el hermano Jack estarán en tu obra completamente. Yo ahora te pido que la debilidad y cosas dejen su cuerpo y que ella sea sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana Murre. Váyase creyendo ahora. Yo verdaderamente creo eso. Si puedes creer, todo es posible. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. ¿Usted está nervioso, no está usted? ¿Piensa usted que el oído de él está bien, que estará bien? Muy bien, váyase creyendo. Párrafo 107. Oh Dios, en el nombre del Señor Jesús, te pido que tú bendigas a nuestra hermana, sánala. Te pido en el nombre de Jesús, con esta poderosa iglesia sentada aquí bajo la unción del Espíritu Santo, viendo las señales que Salomón hizo. Y uno más grande que Salomón está aquí, el mismo Señor Jesús, en la forma del Espíritu Santo, que esta gente nunca dude. Te pido en el nombre de Cristo. Amén. Crea ahora, señora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo pongo mis manos sobre el pequeñito y reprendo a este diablo en él, que salga de él en el nombre de Jesús y que sea sano. Amén. Tenga fe ahora. Crea, Dios, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo al diablo que le ha hecho esto a mi hermana, que ella sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana, Dios Padre, con tu unción aquí sobre nosotros y como la Iglesia Redimida de Dios, ofrecemos esta oración de fe para nuestra hermana. Le ordenamos a este demonio que la deje en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios eterno, Jehová, ven en el poder de tu resurrección y sana a esta nuestra hermana.
hermana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, la Reina del Sur, servicio predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 108 al 114. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, la Reina del Sur, párrafo 108. Oh Dios eterno, quita el nerviosismo de esta pobre mujer y permite que se vaya y sea sana en el nombre de Jesús. Amén. La razón que yo dije eso es que la dejó a usted en ese momento, ¿ve? Váyase usted creyendo ahora y estará bien de salud. Padre bendito, con mis manos puestas sobre esta mujer, con el Espíritu Santo ungiendo aquí, te pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Crea ahora con todo su corazón. Gran Jehová Dios, te pido por mi hermana, junto con esta iglesia poderosa, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sana. Amén. Señor, con mis manos puestas sobre las de él, hago esta petición y esta oración por él, en el nombre de Jesucristo, que él sea sano. Amén. Dios eterno, autor de vida eterna, dador de todo buen don, envía tus bendiciones sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. 109. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú sanes a esta mujer y la hagas completamente sana por medio de la resurrección de Cristo. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, sana a esta niñita y que sea completamente sana para tu gloria. Amén. Dios eterno y justo, estamos esperando ver tu gran mano. Muévete, oh Dios, y sana a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Dios eterno, autor de la vida, bendice a mi hermano, quien yo bendigo en el nombre de Jesús para su sanidad. Amén. Jehová Jiré, el sanador, ven y sé misericordioso para esta mujercita gravemente enferma, que sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. No se preocupe ahora. 110. Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a esta, mi hermana, por quien yo oro. La oración de fe salvará al enfermo. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Tú lo prometiste, Dios. Yo lo estoy creyendo. Y yo sé que estamos ungidos ahora con el Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, bendice a mi hermana Israel. Te pido, Dios, que tú le des a ella fuerza como nunca la ha tenido antes. Que ella se vaya de aquí esta noche en el poder y espíritu del Espíritu Santo. Y te sirva todos los días de su vida. Recibe gloria de ella, Señor. Pero ella tiene que tener fuerza. Fortalécela, Señor. Y este nerviosismo que le está haciendo este mal a ella, yo lo condeno en el nombre de Jesucristo. Hermana Israel, en el nombre del Señor no hay nada mal en usted, sino nerviosidad. Yo digo eso en el nombre de Jesús. Usted no tiene una sola manchita de tuberculosis ni nada. Son sus nervios y le está deprimiendo. Reprenda la cosa y váyase y sea sana. Dios, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. 111. Dios eterno, yo pongo manos sobre este, mi hermano. En el nombre de Jesucristo te pido por su sanidad. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Señor Dios, el Dios de las huestes, te pido que tú ayudes a esta pobre mujercita débil y le des fuerza y la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Váyase contenta, hermano. Y en el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre este hombre y sánalo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, en el nombre del Señor Jesús, te pido que sanes a nuestra hermana y le des buena salud para la gloria de Dios. Amén. 112. Padre celestial, pongo mis manos sobre mi hermana y sánala en el nombre de Jesucristo. Que se vaya y sea sana. Amén. Dios querido, pongo mis manos sobre este muchachito y pido por su sanidad, en el nombre de Jesucristo, que él se vaya y sea sano. Dios del cielo, pongo mis manos sobre mi hermana y te pido en el nombre de Jesucristo que su fe no falle, que ella sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios, esta madrecita con su rostro inclinado, te pido que tú la sanes,
Te ofrezco esta oración de fe con todo mi corazón por ella, en el nombre de Jesús, que ella se vaya y sea sana. Oh Dios eterno y bendito, yo pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo y te pido por su sanidad. Amén. 113. Dios eterno y bendito, yo pongo mis manos sobre mi hermana y te pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre eterno y bendito, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, yo pongo mis manos sobre mi hermano y te pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Una señora no pudo subir, una de las que tiene tarjetas, ¿dónde está ella? La que no pudo subir con un saco como rojo. ¿Es esta la señora sentada aquí? Muy bien, iré y pondré manos sobre ella, si usted cree. ¿Estás aquí también? ¿Tienen ustedes una tarjeta? ¿Ustedes aquí? ¿Sí? ¿No tiene una? El problema del riñón la dejó a usted. De todas maneras. Así que solo crea con todo su corazón. 114. Oh, extraño. Problema del riñón también. ¿Vieron a ese diablo tratar de ponerse entre esas dos mujeres allí ahorita? Uno le advirtió al otro. Tan pronto como yo se lo mencioné a usted, él fue directo a esa mujer allí. Iba y venía, y yo vi esa línea oscura sobre ella, y yo vi cuál era su problema. Regresó y usted tiene la misma cosa. Francamente, usted no tiene más que la mitad de un riñón. No tiene su izquierdo y su derecho, solo tiene la mitad. Eso es verdad. ¿Quiere usted regresar al sur de aquí e irse sana? La señora dice sí. Si quiere, ¿quiere usted? Muy bien, señora Doc. Usted se puede regresar a casa y ser sana entonces si usted cree con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo, yo pongo mis manos sobre mi hermano, pidiendo por su sanidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios eterno y justo, pongo mis manos sobre la cabeza de mi hermana y pido en el nombre de Jesús por su sanidad. Dios misericordioso y todopoderoso. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido de esta manera este glorioso mensaje titulado La Reina del Sur, servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de América, el día 27 de noviembre del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar, tenemos tiempito, a continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado Apocalipsis capítulo 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje con mucho gozo, con mucho entusiasmo y alegría. La hermana Olga inicia en los párrafos 1 al 5. Señor Jesucristo, me los bendiga, hermano. Hermanos, bueno, comenzamos con el mensaje Apocalipsis capítulo 1 del 60-204 en el 1. Apocalipsis capítulo 1 dice: muchas gracias, hermano Neville. Puede tomar asiento. Creo que una vez fue dicho que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ahora, sentimos mucho que no tenemos suficiente lugar para sentar a todos los que están presentes. Y al oír de la reunión, quizás aumente el número de gente durante la semana entrante. Pero la razón de este tiempo especial es que nosotros, el Espíritu Santo ha puesto sobre mi corazón esta advertencia
de convicción que la iglesia en este día debería tener este mensaje, porque yo creo que son los mensajes más sobresalientes de la Biblia, porque revela a Cristo en su iglesia en este tiempo. Entonces, nadie puede tener fe o saber lo que está haciendo o a dónde van si no tiene en qué basar sus pensamientos y su fe. De manera que si la Escritura nos ha revelado a Cristo en estos últimos días y la condición de lo que y la condición de los tiempos nos haría bien escudriñarlo y darnos cuenta a dónde estamos. Párrafo 2. Ahora, sentimos mucho que nuestra iglesia no es más grande. Algún día esperamos ampliarla. Y estos últimos 4 días, en particular estudiando para esto sobre la parte histórica del libro de Apocalipsis, me he encontrado con cosas que yo nunca pensé que en verdad acontecieron. Y aún me ha traído un sentir que después de estas 7 edades de la iglesia, he repasado eso. Quisiera programar otra serie de cultos semejantes, mostrando la iglesia verdadera y la iglesia falsa juntas. Y eso solamente a través de la historia y la escritura, como una vez intenté mostrar en un sermón, la vid verdadera y la vid falsa que se encuentran en la Biblia. Párrafo 3. Y vamos a conseguir tratar de conseguir algunas sillas más para tratar de llenar los cuartos aquí atrás y afuera, y algunas más alrededor. Así podremos sentar más gente durante los servicios. Párrafo 4. Ahora, sobre esto, les pido a cada uno de ustedes que verdaderamente están interesados en estas cosas que vengan cada vez, porque lo vamos a explicar. Ahora, yo no intentaría, ni tampoco pienso que está gran libro de la revelación de las 7 edades de la iglesia, pero yo estoy dependiendo solamente en Dios para que me lo revele a medida que la vaya necesitando. La historia natural, la cual es tomada de los historiadores más sobresalientes que conozco. Tengo en mi cuarto de estudio ahorita como 5 o 6 libros. Las dos Babilonias por Islov, el libro de mártires de José, y otros grandes libros como del concilio preniceico, como 4 libros sobre ese tema, como 400 páginas en cada libro, y también el concilio de Nicea y de toda la historia que podamos encontrar, porque después de esto, de la cinta magnética, vamos a escribir un comentario sobre las 7 edades de la iglesia para enviar a todo el mundo hasta donde podamos, porque estamos en los últimos días, estamos en el tiempo final. Párrafo 5. Nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la última elección. Y entonces vi en donde estábamos
y el Espíritu Santo comenzó a revelarme que advirtiera al pueblo y que predicara esto. Y yo no lo puedo hacer en una iglesia como esta suficientemente. Y entonces, si yo me sentara y escribiera el libro, yo siento que si viniera al púlpito y la inspiración del Espíritu Santo entre los cristianos viniera sobre mí para ayudarme, entonces sería más capaz para escribir el libro después de sacarlo de la cinta, porque en eso tendríamos la inspiración. Los libros, desde luego, estarán corregidos un poco, porque aquí nosotros hablamos cosas que no podríamos poner en el libro. Y luego nosotros, y tomamos mucho tiempo repitiéndonos, o por lo menos lo hago yo. Y luego en el libro todo eso será corregido. Pero vamos a tratar de ponerlo todo lo que podamos en cinta. Ahora, los muchachos tendrán allá afuera del edificio cada noche las cintas y literatura y lo demás. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1960. Nos despedimos con una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta hora tan tarde, Señor. Ya estamos viviendo en este último tiempo. Tú dijiste en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, Padre amado, entonces, ¿cómo nos hace sentir, oh Padre amado, que tu palabra, siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, viene a ejecución en este último tiempo, Padre? Muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado también en la escena, Señor, te decimos muchas gracias por este glorioso mensaje que tú nos has enviado, Señor, y que nos penetre cada uno de vosotros hasta el profundo de nuestras almas, oh Padre. Gracias, Señor. Más adelante tenemos un servicio del culto y bendice grandemente al siervo, los cantantes, los músicos y hermanos y hermanas reunidos de todo el mundo, Padre, para unir las unciones, para que tu santo nombre sea glorificado en este último tiempo, Padre. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelando
natural está tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, no me divino. Siguen al cordero, por donde quiera que va. Qué entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los 7 sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después a su posición original. Ven y dime, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y dime, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y dime, estructural está tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido. Siguen al Cordero, por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y ven, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y dime, este es el está tomando lugar.
ven y dime. Es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella y después restaura a su posición original. Ven y dime, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y dime, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y dime, está tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos, siguen al Cordero.